El arquitecto Rogelio Jiménez Pons deja la dirección del Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur, organismo encargado de la construcción del gran proyecto Tren Maya, uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la remoción del exdirector de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, que ahora encabeza una subsecretaría en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero justificó el cambio argumentando que si uno de sus colaboradores no se aplica, será sustituido. En su lugar llegó el tabasqueño Javier May Rodríguez, quien era secretario del Bienestar, quien quedará al frente de Fonatur, confirmó la presidencia de la República. Lo lamentamos mucho, nos da pena, pero por encima de todo está el interés superior, el interés del pueblo y de la nación. Y nosotros tenemos un compromiso con la transformación del país. O sea, podemos querer mucho a una persona, pero si esa persona no se aplica, no se entusiasma, no tiene las convicciones suficientes, no internaliza de que estamos viviendo un tiempo histórico, un momento estelar en la vida pública de México, un tiempo interesante. Si está pensando que es la misma vida rutinaria del gobierno, que todo es ortodoxo, que todo es plano, que no importa que se pase el tiempo, pues entonces no está entendiendo de que una transformación es un cambio profundo, es una revolución de las conciencias. La acción es convicción. Ni modo que vamos a estar pensando todo el tiempo, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora, por eso, Javier May, al Tren May, porque en diciembre del año próximo vamos a inaugurar el Tren Maya. Pese a estos cambios, el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a la zona donde se desarrollan los trabajos del gran proyecto Tren Maya para verificar los avances de las obras. Las constructoras no esperaban la visita del presidente de México, quien sobrevoló toda la zona donde se están realizando las actividades. El presidente de la República está trabajando duro con este gran proyecto de nación. Como siempre lo ha dicho, no quiere dejar obras inconclusas al terminar su periodo. El Tren Maya es un gran proyecto de nación que detonará la economía del sureste mexicano. En este mes de enero, los tramos del Tren Maya presentaron un gran avance. Veamos. En Tenosique, Tabasco, avanzamos con la construcción de obras de drenaje longitudinal, con trabajos como el finalizado del colado y acabado de cunetas. Avanzamos 2,060 metros lineales. Esta obra se realiza a lo largo del terraplén finalizado, del cual ya llevamos 81 kilómetros y tenemos 60 en ejecución. En el Triunfo Balancán, continuamos con la recepción de balasto proveniente de Veracruz. Ya tenemos acumulados 13,295 metros cúbicos del material. En el tramo 2, en la sección que conecta
Tenabó y Pomuch, avanzamos con los trabajos de terracerías con actividades de abastecimiento de subrasante y labores de despalme. En el tramo 3, continuamos con la construcción simultánea de pasos vehiculares en Ehuán, San Bernardo, Chochó, Pochilá y Octún. Avanzamos con actividades de cimbrado y habilitado de acero para diferentes trepados. Tenemos en ejecución 15 pasos vehiculares a lo largo del tramo. En el tramo 4, en la carretera Cantunil-Cancún, avanzamos con trabajos de excavación y afinado de subrasante para la ampliación de la carretera. A lo largo de la carretera, también estamos construyendo los pasos ganaderos acordados con las comunidades de la zona. Avanzamos con actividades de habilitado de acero y la construcción del muro de contención. Además de estas estructuras, que sirven para grandes mamíferos, estamos construyendo 58 obras de drenaje transversal, que también servirán como pasos de pequeños vertebrados. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México ya suma 92.050. En el tramo 1, en Balancán, Tabasco, realizamos actividades para la construcción de obra de drenaje transversal, cuya función es conducir el agua a zonas seguras donde no afecte la estabilidad de la obra. En San Agustín, Chiapas, realizamos el colado de pilas para la construcción de pasos superiores ferroviarios. Estos permitirán que la gente se pueda trasladar de un lado a otro de la vía. Así el tren no interrumpirá la conectividad entre comunidades. En Balancán, Tabasco, continuamos los trabajos de salvamento arqueológico de la mano de los expertos del INAH. Destaca la exploración de dos conjuntos arquitectónicos con edificios de mampostería y esquinas redondeadas. Tentativamente, por el material observado, consideramos que ambos podrían datar al menos del periodo preclásico tardío. En el tramo 2, en Sibalché y Pomuch, Campeche, avanzamos con los trabajos de terracerías, como la conformación de terraplén, actividad que consiste en levantar un terreno y formar un espacio adecuado para construir sobre él. En Santa Cruz, Eselchacán, progresamos con la conformación de subrasante. Esta capa va antes de iniciar con el subbalasto y balasto, etapa previa a la colocación de durmientes y el riel. En Chochó y Joctún, Yucatán, en el tramo 3, avanzamos con la construcción de pasos ferroviarios superiores. En el tramo 4, avanzamos con trabajos de preparación del terreno para la plataforma de la vía. En la carretera Cantunil-Cancún, realizamos la apertura de nuevos frentes de trabajo con el levantamiento de la carretera antigua. Hemos progresado con 80 kilómetros de desmontaje. Los empleos generados por el proyecto del Tren Maya en el sureste de México suman 90.475. Avanza la fabricación de durmientes en la planta instalada en el Triunfo Balancán, la cual generará 330 empleos y es de nueva generación traída desde China específicamente para el proyecto del Tren Maya. Se estima que la producción máxima se alcance en el próximo mes de mayo con una producción de 1.500 durmientes por día. Los materiales como acero, grava y arena son comprados a proveedores nacionales. En el tramo 2 se lleva a cabo la canalización de poliducto para la fibra óptica en Cobén, Campeche, mientras en Pomuch se realizan trabajos de tendido y conformación del terraplén. En el tramo 3 avanza la construcción de pasos vehiculares. En Becal, Campeche, se conforma la superficie de rodamiento por donde pasarán los vehículos, mientras que en Maxcanú, Yucatán, se ejecuta la etapa de cimentación. En el tramo 4 continúa el avance de la autopista y la vía férrea. Esta semana se colocó un primer tendido de vías para la llegada y movimiento de máquinas balasteras. Se trata de las primeras pruebas de resistencia para durmientes, así como para la colocación de vías definitivas, balasto y sujeciones. En Pisté, Yucatán, iniciaron los trabajos para la reubicación, construcción y modernización de la nueva intersección que conectará al poblado con la Plaza de Servicios Chichen Itzá y su edificio administrativo. También se ha dado apertura al tránsito vehicular en la nueva autopista de 4 carriles que se construye lateral al paso del tren, con lo cual se brinda mayor seguridad y menor tiempo a sus traslados a quienes viajan en la carretera Mérida-Cancún. En el tramo 5 inició el reconocimiento de terrenos en la zona de Bahía Príncipe. Además, concluyó la entrega de rieles para el tramo 5 Sur e inició el suministro en el tramo 5 Norte. A partir del diálogo y el acuerdo, se determinó que en el tramo 5, el Tren Maya transite sin pasar por la zona urbana de Playa del Carmen para no afectar a terceros ni la actividad económica de la región.
continúa la conformación de terraplén a la altura del poblado División del Norte en Escárcega, Campeche, lo cual se realiza con maquinaria y materiales adecuados para garantizar la seguridad de los usuarios del Tren Maya. En el tramo 2, avanza el suministro tendido y compactado de material de terraplén de calidad adecuada en la zona de Champotón. También sigue el trabajo de estabilización de terreno natural, a fin de que tenga la forma y consistencia óptima para uso de los materiales y conformación del terraplén. En otros frentes de trabajo, continúa la colocación de pasos de fauna y la preparación del subrasante. En el tramo 3, se realizan adecuaciones del circuito eléctrico de media tensión a la altura del poblado de San Bernardo, Yucatán, para evitar interferencias con el tren y darle mayor proyección al transporte de carga. En el tramo 4, inició en Valladolid la construcción de la base de mantenimiento, que servirá para acopio de materiales y refacciones diversas para el tren, así como para el mantenimiento del material rodante cuando esté en operación. También se avanza en el salvamento de vestigios arqueológicos por medio de recorridos de superficie en campo y excavación. Hasta el momento, en el tramo 4, se han encontrado 3.558 vestigios. De igual forma, se trabaja en 35 pasos ganaderos, de los cuales 3 son resultado de solicitudes de las comunidades. Para evitar inundaciones, cada uno de estos pasos contará con obra de drenaje transversal. Ya van 90.385 empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza.